Muy buenos días o buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en Vivir Evolucionando, este programa para la evolución del arte de vivir que te entrega resultados positivos, soluciones positivas, alegría, que la vida sea una fiesta, que cuidemos a nuestro planeta, que cuidemos a nuestra familia, que cuidemos a nuestro cuerpo, cómo cuidar el cuerpo, cómo cuidar las especies que nos acompañan en la vida y que son tan importantes para el ecosistema, que cuidemos todo lo que nos rodea, porque todo, todo, absolutamente, hasta las piedras tienen ese toque que han sido construidos. Yo esta mañana le escuchaba, porque no miraba, pero escuchaba mientras caminaba en mi cinta para hacer un poco de deporte y estar fit, escuchaba el principio de la existencia del planeta. Y es tan maravilloso cómo después de miles de millones de años que hubo cataclismos de fuego, miles de millones de años que hubo océanos que inundaban todo, gases tóxicos porque el dióxido de carbono no se podía sostener, cómo los océanos se oxidaron y cambiaron el color, y después, mágicamente, esa magia que solo el universo conoce, salieron los primeros organismos monocelulares y organismos que dieron después vida a millones de algas que después crearon la fotosíntesis. Bueno, toda una cosa maravillosa que empezó de la nada y que es gracias a todas esas cosas que nosotros estamos vivos y cada uno cuenta, cada insecto cuenta, cada larva y cada persona cuenta. También ese que te pone de la cabeza está por ahí, ahí por algo. ¿Por qué te pone de la cabeza ese o esa? Todo cuenta. Y nosotros hoy, en este programa de la protección del medio ambiente, que es tu casa, que es tu anfitriona, la Tierra, y que tiene otras especies que son igual de habitantes de la Tierra que tú, tenemos un programa para ver qué podemos hacer nosotros para mantener la biodiversidad, para mantener, cuidar de nuestros animales, cuidar de la fauna salvaje y de la flora. Quédate con nosotros, que en este programa se trata de cuidar a tu jardín, que es tu planeta. Tratando de respetarla y tratando de mantenerme informado con lo que pueda, digamos, ser de interés para evitar seguir contaminando el ambiente. No tirar la basura para empezar, no contaminar a la gente, creo que es lo más importante. Trato de ser feliz y bueno, en realidad cuando uno quiere ayudar con ecología tiene que ser ecológico por dentro. Y yo con la ecología la ayudo, por ejemplo, no tirando cosas a la calle, o si un amigo tira cosas a la calle le digo no, la tiraste al tacho y eso. Contribuyo evitando lo más posible la polución, en lo posible ahorro energético. Creo que cuidar el medio ambiente, la ecología, desde lo más tranquilo, desde uno cotidianamente lo puedas llegar a hacer. Y ves un tacho para reciclar, en vez de tirarlo a un tacho normal, puedes tirar un tacho para reciclar. O sea, cosas chiquitas funcionan siempre. Y en este programa de esta mañana tenemos a un hermoso y inteligente doctor, profesor argentino que ha vivido 20 y pico de años en Suiza, Ginebra, donde se hizo doctor, trabajando para las Naciones Unidas, que ha cosechado toda esta experiencia y que ha dado mucha de su experiencia a las personas que la necesitan y que ahora viene al programa para hablarnos un poco de la biodiversidad. Tenemos a Obdulio Mengi, que es un profesor que se ocupa y se ha ocupado durante años de la protección de la fauna en extinción. Muy bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Qué importante
qué necesario es que alguien de una inteligencia y no solamente la gente que dice que está en un pueblito, en una chacra, que nos digan cuán importantes son las especies y que cuidemos las que están en extinción. ¿Qué especies hay en Europa? Luego vamos a América Latina. ¿Qué especies hay en Europa que están en extinción y que todavía se pueden salvar? Porque seguramente algunas ya han sido extinguidas. Yo trabajé en tres proyectos que son muy exitosos. Dos de ellos, sobre todo, es la reintroducción del lince. El lince. El lince, que está en una situación muy, muy dramática. La salvación y la reintroducción en algunos lugares, sobre todo en los Abruzos, en Italia, del lobo, que también es una especie muy carismática y muy realmente que ha sufrido muchísimo. Ha sufrido mucho porque mataba a las ovejas y entonces los pastores lo aliquinaron. Tiene una mala fama, ¿no? Tiene mala fama, pero para el ecosistema es fundamental. Exactamente, fundamental. Uh-huh. Y eso no fue muy bien con esas dos especies. Con la otra, con la cual no creo que tengamos éxito, es con el oso de los Pirineos. ¿Y por qué crees que no tengamos éxito? Porque el oso, si está en su parque nacional, hay que proteger al gato. Claro, por supuesto. Nos quedan, creo, 13 osos en los Pirineos. Muy poquitos. Muy poquitos, y en biología cuando se pasa del umbral, de un determinado umbral, ya la especie es como que se está yendo. ¿Y no se puede hacer como se hace aquí con el cóndor, de criar el oso en cautiverio y después devolverlo a la naturaleza? Europa no quiere. No, sí, es posible. Lo que pasa es que hay cazadores siempre. Que siguen matando. Qué pena. Y eso es uno de los grandes problemas, no solo en Europa. Se cazan osos todavía. Se cazan osos. Pobrecito oso. Sí. Verdaderamente. Sí. Y en América Latina, ahora en Argentina, por ejemplo, ¿hay alguna especie? Ya has dicho, el lince era Europa. En aquí Europa. También el lince. Bueno, no. Acá tenemos el jaguar, que es una especie emblemática nuestra y que no está en muy buena situación, no por el comercio ilegal, sino por la destrucción de su hábitat. Argentina ha perdido una enorme cantidad de bosque nativo y el animal está... Para cosecha. Está para cosecha de una planta que todos conocemos, que es la soja, en ecosistemas que no le son aptos, solo para dos o tres cosechas y después la tierra ya no sirve más, pero ya se perdió el bosque. ¿Dos o tres cosechas de soja dañan a la tierra? ¿Y cuánto tiempo tarda en recuperarse para poder volver a cosechar algo? Si es hacia el norte de nuestro país, el Gran Chaco Americano, y estamos hablando de 50, 60 años. ¿Tanto? Con suerte. Cuando tú dices dos o tres cosechas, esto es me hace temblar. ¿Dos o tres cosechas de soja qué vienen a hacer? ¿Dos o tres años o estás hablando así con una cifra no exacta de precisión de laboratorio? No, dos o tres años. El suelo no da para más. Soluciones. Porque nosotros en el arte de vivir decimos, traemos a la luz que se puede cambiar, que se puede mejorar. Danos soluciones, porque no podemos cerrar con esta gran lápida y pálida de decir que hemos plantado tres cuartas partes de la Argentina con soja y que ahora vamos a tener un país árido y un país con problemas, que el dengue se viene a las ciudades porque se quita la cortina. ¿Qué soluciones tenemos? La solución es algo que Argentina creo que va a tomar en cuenta muy próximamente, que es el ordenamiento territorial, que todos los países de Europa tienen, ellos porque lo vivieron en carne propia. O sea, ellos destruyeron mucho también, sobre los todo los bosques de España con la Gran Armada. Sí, y o la Selva Negra. La Selva Negra solo casi queda el nombre de la Selva Negra en Alemania, ¿no? Entonces, y no es el único caso, pero lo aprendieron a expensas de haber perdido una enorme cantidad de ecosistemas. Nosotros todavía estamos a tiempo si hacemos lo que se llama el ordenamiento territorial. Que viene a ser, porque no todo el mundo sabe lo que es el ordenamiento territorial. Es decir, aquí se puede hacer esto y no se puede hacer esto. Y así dividir el país, que es un país tan, tan enorme, pero en longitud, lo que da una variabilidad de ecosistemas inmenso. Y entonces ordenarlo diciendo acá se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro.
Te voy a contar una historia que seguramente te fascinará, es triste, pero yo fui a Tierra del Fuego buscando un lugar para abrir un centro de meditación que tendrá lugar en un futuro como para 3.000 personas y que viniesen de todo el planeta a respetar la naturaleza, a convivir, a meditar en ese centro tan maravilloso que es la Tierra del Fuego. Y buscando y buscando, yo buscaba en un cerro, un lugarcito, iba a caballo, encuentro una propiedad en venta. Y me lo dice un local, hay una propiedad en venta que estaba donde termina la única carretera de tierra que construyó el ejército para proteger esa punta de la bota de que es la Ushuaia. Y bueno, era una propiedad que se iba de las manos para lo que yo estaba buscando porque eran 5.000 hectáreas de bosques autóctonos, 38 kilómetros de playa, con unas orcas y con delfines, bueno, una maravilla, una casita re chiquitita con un matrimonio de 80, 85 años que me decía, cuando nosotros, no me acuerdo cómo se llama, el barquito, se movían con el barquito porque no había carretera antes y se movían con ese barquito que iba del pueblo a su casa y esta casita con el techo de zinc. Y decía la señora, ay, yo quisiera que esto lo compre usted, señora, porque yo lo que no quiero es que me toquen los bosques. Ellos tenían 4 vacas para su uso, ellos tenían su huertita ahí para al lado de la casa para su uso y los bosques de la Patagonia. Y decía, no, que no quiero que me la compren al campo para que no me lo destruyan. Desgraciadamente, el campo se compró y el campo ya se está talando. Ahora queda muy poquito de esas 5.000 hectáreas de bosques porque ya se vendió, ya se hizo todo, grandes empresas entraron y todo eso. Entonces, en la prevención de eso, ¿tú sigues trabajando para la protección? Absolutamente. Y bueno, y Tierra del Fuego, ya que has tocado ese tema, tiene otro enorme problema, que en el año 46 se reintrodujo por cuestiones comerciales el castor. El castor. El castor, la especie que es oriunda de Canadá. Uh-huh. Y 27 parejas se trajeron para reproducirlas para piel. Para piel. Mamma mía. Pero después hubo una pelea o un desencuentro entre los socios. Los castores. Y se soltaron. Y hoy tenemos un desastre ecológico. De más o menos, se calcula, una población de 80.000 animales. Que no hay que otra cosa que exterminarlos. Hoy tampoco tenemos que tener abrigos de si tenemos tanta lana que nos dan las ovejas sin matarlas, no tenemos por qué tener a los castores sí, que están vivos. Eso se puede todavía pensar un poquito, ¿no? En el sentido, por eso, después de la conferencia de Estocolmo, 20 años más tarde, en 1992, viene Río. Y la conferencia de Río, y Río agrega otro nombre al ambiente. La primera fue sobre ambiente, la segunda fue ambiente y desarrollo. Y ahí se habla del desarrollo sostenible. Para conservar hay que crear. Pero nosotros no tenemos capacidad de crear. Pero los verbos conservar y crear, que son tan enemistados acá, son sinónimos en el cielo. Eso es correcto. Pero el humano no tiene capacidad de crear. No es nada papal lo que yo le digo. ¿Sabe que me lo dijo esto? Yo tuve el placer y el honor de ser su amigo, muy joven, yo. Jorge Luis Borges, que vivió en Ginebra. Uh-huh. Esa es una frase de él. De él. Es fabuloso escuchar que tenemos que tener más conciencia y que tenemos que tener más respeto por lo que nos rodea. ¿No es así, Obdulio? Sin ninguna duda. Y yo te agradezco porque tú estás hablando de temas que la gente hay veces que no ha oído nunca en su vida. Esto de la soja es un shock, oír esto de la soja en la Argentina, esto del dengue. Es un shock porque hoy en día a mí que tengo la pileta sucia porque no la uso, me vienen a decir hay que echar pesticida para el dengue. Yo digo, pero el dengue no es de Buenos Aires. Y ahora me vengo a enterar que el dengue llega a Buenos Aires porque se ha cortado esa cortina boscosa donde el dengue se mantenía en su lugar y aquí nos manteníamos nosotros los contaminadores con el plástico.
Vamos a un corte porque tenemos que dejar a nuestros auspiciantes que también hablen y en un segundito estamos aquí con ustedes. Respira. Otro día, otra vez tarde. Trabajaba, comía, el día no pasaba. Trabajo, casa, de casa al trabajo, los chicos, reunión en la cocina, el tránsito, la ciudad, la cocina, el trabajo. No aguanto más. Hola, disculpa, ¿te puedo pasar un minutito? Te quiero hablar sobre, no, es sobre un curso sobre estrés laboral. Ah, interesante. Sí, está muy bueno. Inspiración, cursos. Me inspiro, sonrío, exhalo y crezco. Me siento libre y soy feliz. En el Día de la Tierra, estamos celebrando su día, vamos a hacer la postura del árbol. Los árboles son fundamentales para reciclar la vida, el oxígeno, le traen armonía y equilibrio a la naturaleza. Entonces vamos a hacer la postura del árbol, que es de la siguiente manera. Vas a llevar la planta del pie derecho sobre el muslo izquierdo. Y vas a inhalar y vas a llevar ambas manos delante del pecho. Esta es una postura que te da equilibrio, calma. Puedes cerrar los ojos y meditar. Y relajo. Y vamos a este mini bloque con el doctor profesor Abdulio Mengi, que lleva más de 30 años trabajando para proteger el ecosistema, para proteger el planeta, el jardín, y que nos acaba de decir en el bloque anterior este shock de que nuestra Argentina, si no la cuidamos ahora, estará seca dentro de muy poco tiempo, porque la soja, al nivel salvaje que la hemos plantado, ya nos está demostrando en algunos lugares que la tierra no sirve. Y, Obdulio, yo conozco la historia, pero no con el mismo tema. En la India, las grandes fábricas de pesticidas, herbicidas y todo eso, vendieron a los pequeños terratenientes. En la India son un cuarto de hectárea, media hectárea, una cosa así, una hectárea y media. Se les vendió pesticidas y se les vendió herbicidas como para que tuviesen 3 o 4 buenas cosechas, y después la tierra murió. El arte de vivir entró con la agricultura orgánica, devolviéndole a la tierra y enseñando a los pueblos enteros y protegiendo que no se suicidasen más. Dejaron de suicidarse los terratenientes, pequeños terratenientes, y se devolvió a la tierra la agricultura orgánica. ¿Será que también en Argentina podríamos regresar a la agricultura orgánica, devolverle a la tierra abonos naturales, devolverle a la tierra plantaciones cuyos residuos abonasen la tierra? ¿Será que eso es posible? Sin ninguna duda, en absoluto. Y eso es lo que estamos bregando
con esto, con las nuevas autoridades, ¿no? De realmente devolver a lo que fue una vez Argentina, ¿no? Entonces hay esperanza, porque no es que decimos ya está, hemos aniquilado los bosques y ahora estamos ya terribles, sino que podemos devolver a la tierra una agricultura orgánica, quizás menos masiva. A lo mejor no se puede implantar 40.000 hectáreas de orgánica, pero se puede empezar por algo. Pero hay tanto ecosistema disponible para poder dividirse, ¿no? ¿Y eso cómo lo has llamado? Como la ubicación de cada cosa en su lugar. Ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. Suena muy sofisticado. Pero tú que nos estás escuchando allí del otro lado, para empezar, empezamos por casa. Separemos las basuras. Todo el que tenga una pequeña terruño ahí afuera, aunque sea solo un jardincito, haz un pozo y entierra tus basuras orgánicas que le estás devolviendo a la tierra sus propios minerales, sus propias enzimas, sus propios aminoácidos, con la peladura de patata, con la peladura de banana, el restito de la comida. Separa los plásticos, separa los papeles, busca de alguien que haga compost o pedir en el municipio que se separe el compost de los plásticos. Ya con eso estás haciendo algo. Y después del tomar conciencia, también está buenísimo que nosotros no seamos consumidores masivos de soja, porque es la soja la que está maltratando el planeta. Gracias, doctor. Gracias. Fue un placer escucharla. Gracias a ti, verdaderamente. Estamos en la misma longitud de onda. Vamos a estar trabajando más de esto, invitándote a ti y a tu gente, la gente que conozcas que esté trabajando, hacerlo saber a los que nos escuchan, y te voy a invitar para que hagas el programa del arte de vivir que todavía no conoces y te va a volar la cabeza. Magnífico. Muy bien. Quédate con nosotros porque nos vamos ahora a la alimentación que protege al planeta. En este programa especial dedicado a la tierra, te quería contar rápidamente cómo hacer un compost. Porque yo leí muchísimas veces y los compost no me daban para mi balcón. Entonces empecé a investigar y descubrí la forma de hacer un compost, con el cual te da tierra, abono para que puedas usar para otras macetas o para crear una nueva maceta ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Te compras una maceta grande, le pones 3 centímetros de tierra. Después otros 3 centímetros que puede ser de las sobras de cualquier comida, de verduras o de frutas. Por ejemplo, puedes usar las cáscaras que te sobraron, una ensalada que no terminaste de comer, 3 centímetros. Le agregas tierra de nuevo y después de nuevo un par de residuos orgánicos que tengas por ahí. Lo tapas con un cartoncito, con una bolsita para que tenga humedad. Una vez por semana vas revolviendo con una palita y le agregas un poco de agua para que mantenga la humedad. Y más o menos en un mes, todo eso ya es tierra súper fértil, orgánica, que lo puedes usar para rellenar tus macetas del balcón o para hacer nuevas plantitas. Entonces ahora vamos a hacer una súper receta que tiene un ingrediente muy especial y además las sobras las vamos a poner en nuestro compost. La estrella de la receta de hoy es el kale. Te quiero decir que nuestra producción pensó que era una típica lechuga. Yo le dije, nunca te podría traer solamente lechuga, que me fascina, sobre todo la mantecosa. Pero hoy quería presentarte el kale. El kale está de moda, ahora en Argentina hace un par de años, como un superalimento. Pero en el resto del mundo se usaba ya hace muchísimos años. Según estuve leyendo, en la Segunda Guerra Mundial lo usaban para comer, para mantener a la población saludable por la escasez de alimentos que había en la época. Parece que tiene muchísimo hierro, calcio, magnesio y me encanta. Se puede comer así crudo, cortado, finito. Fíjate cómo es de la familia del brócoli, dicen también. O lo podés saltear como si fuese una espinaca o una acelga. Nuestra ensalada va a tener apio. En este caso nuestro apio está divino, listo para comer. Cortamos el kale, ideal cortarlo lo más finito que puedas. Esta ensalada la podemos hacer así como la estás viendo ahora o puede ser tibia. Tibia significa que salteamos 2 minutos el kale junto con la pera.
A mí me encanta usar en esta preparación también tomates secos. Los tomates secos los compras en alguna dietética o algunas verdulerías también tienen. Primero lo hidratás, lo pones en agua hirviendo por unos 10 minutos, que cuando ya está blandito, está listo para comer. Los puedes hacer en el momento o yo muchas veces los hago antes y los guardo en un frasco con aceite. Entonces ya los tenés listos para sándwich o para usar cuando quieras. Cortamos la pera en rodajas chiquititas. Y lista nuestra ensalada especial, super alimento con pera, kale, tomates secos, apio y palta. Y por supuesto la cáscara y todo lo que nos sobró va directo al compost. Que la disfrutes. Y ya nos estamos yendo. Ha sido un programa muy interesante, ha sido un programa verdaderamente novedoso, saber cosas que no sabíamos y que todos tenemos que tomar conciencia. Y ahora nos vamos a las gotas de sabiduría de Shri Shri Ravi Shankar sobre el tema del medio ambiente. Earth as a planet itself is an organism. And we have been exploiting this planet beyond its level of sustenance. You know, every day tons and tons of explosives are putting in ground for mining, and that sends so much shock, and you know, it can trigger the earth to shake more, and tsunamis happen. We need to care for our environment. You know, in ancient India, the tradition was honor the earth, honor the rivers, honor the trees, honor the animals. So we see the divinity in everything. So that tradition has to come back of respecting and honoring the nature. It has been in all the native cultures. Even Native Americans used to honor the mountains. They would not exploit, put dynamites in the mountain to blast them. And they would not pollute rivers. Our lakes, they always honored them. That sense of responsibility towards our environment, of course, is growing now. It's growing, but it has to grow even more. Mm-hmm.